Lo que vamos a necesitar para este proyecto es una varita grande de los que vienen los algodones de azúcar, hojas de colores vistosos, alambre, cualquier alambre, resistol, una brochita y tijeras. Esto es Qué Chidas Manualidades. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un hermoso adorno como centro de mesa o en la esquinita de tu tocador en la sala, totalmente hecho de hojas de revista. Lo primero que vamos a hacer es tomar una de nuestras hojas y voltear esto hacia abajo para que se vea, y completamente con la ayuda de nuestra varita de las que vienen los algodones de azúcar, vamos a enrollar completamente la hoja, toda la hoja. Mira, le ponemos resistol, la pegamos, dejamos que se seque y sacamos la varita de madera. Así va a quedar. Tomamos otra hoja. Como queremos que esto se vea, simplemente lo volteamos y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos una tirita. Y eso vamos a hacer con todas nuestras demás hojas que hayamos elegido. Escogemos la hoja de revista porque es un papel duro y muy muy resistente. Ya que terminamos de hacer, en esta ocasión voy a hacer solo 6, vamos a cortar el alambrito en 6 partes del tamaño de la hoja aproximadamente, y las vamos a meter por dentro. Por dentro de la hojita vamos a meter el alambre a las 6, a los 6 tubitos de papel que acabamos de hacer. El grosor del alambre depende de ti y del que tengas a la mano. Recuerda que nosotros somos recicladores. Aquí ya tenemos nuestros 6 tubitos con nuestros 6 alambres dentro. Pues mira, ya están aquí nuestros 6 tubitos de papel que acabamos de hacer con el alambre dentro. Ahora, dependiendo del grosor que tú quieras el adorno, es como lo vas a hacer. Yo voy a hacer 3 del tamaño de nuestra varita que utilizamos y 3 del grosor de este plumín. Vamos a hacer primero las del grosor con plumín. Dejando un espacio, puedes meter una varita o puedes meter una otra hojita de las mismas que hemos hecho. Te voy a decir cómo. Mira, aquí tenemos ya nuestras 6 varitas que hicimos con la hoja completa. Yo hice 6 más sin alambre con un papel mucho más grueso, más resistente a este. O puedes usar el mismo, pero estos no tienen alambre. Estos serán la base de nuestro adorno. Ahora te voy a decir cómo. Vamos a tomar una de las hojitas de papel que acabamos de hacer y vamos a introducir cualquiera de nuestras piezas para que quede más larga. Ahora bien, dependiendo del grosor del que tú quieras el adorno, yo voy a hacer 3 del tamaño de nuestra varita que acabamos de usar para hacer estos. Voy a tomar como base aquí y voy a poner la varita. Aquí empieza nuestro alambre.
Lo único que voy a hacer es ir enrollándolo alrededor de la varita. Esto lo estoy haciendo un poco separado. Y así queda, mira, enrollado en la varita. Ahora lo único que tenemos que hacer es sacar la varita y nuestro adorno ya quedó. Amarramos bien aquí el alambrito y mira, ya quedó. No queda muy grueso. Así que lo que hacemos es guardar este, tomamos otra varita, utilizamos un plumón más grueso. Recuerda dejar un pedacito de espacio aquí para meter el tubito que va a ser como base. Así que vamos a tomar el plumón o la pieza redonda alargada que tú hayas elegido y vamos a enrollar nuestro tubito de papel, pero más cerca, más unido, más pequeño. Sacamos y mira, una gran diferencia entre uno y otro. Así vamos a hacer 3 y 3. Como puedes ver, ya están aquí las 3 piezas de un tamaño y uno del otro. Lo curioso de esto es que puedes tomar una pieza y si no te gusta cómo quedó aquí, la puedes alargar. Esto es gracias al alambre. Estos, por ejemplo, los puedes hacer más abiertos. O los puedes dejar así. Se ven muy bien. También hay algunos que puedes hacer sin alambre. Mira, por ejemplo, tengo este que salió sin alambre y lo hice hacia un lado. Este sin alambre agarra la forma que él quiere y se va hacia otro lado. Y así, estas son varitas de hoja de revista sin alambre. Como puedes ver, se van para donde ellos quieren. Y estos los puedes hacer que vayan para donde tú quieras. No olvides compartir con tus amigos. Dale me gusta. Yo soy Silvia y esto es Qué Chidas Manualidades. Solo por no dejar, te muestro uno que hice con una hoja color verde, la hoja completa, para que veas que también quedan muy muy bonitos y puedes hacerlos del color que más te guste, el que más quieras. No olvides compartir y suscribirte. Esto es Qué Chidas Manualidades.